Hola, buenas noches. Comenzamos con la información deportiva y de inmediato le damos paso a nuestro enviado especial Francisco Molestina, que en directo desde Buenos Aires nos tiene un informe de la selección ecuatoriana. Adelante, Pancho. Hola, buenas noches. Abrazo grande para ustedes. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires y aquí justamente atrás nuestro está el obelisco, uno de los símbolos de este país argentino. Vamos con las novedades inmediatamente del equipo ecuatoriano y el equipo albiceleste. Tenemos las novedades, lo escuchamos al técnico Reinaldo Rueda y también al técnico de Argentina, el técnico Sabela. Los técnicos de Argentina y Ecuador, Alejandro Sabela y Reinaldo Rueda, tuvieron un diálogo con la prensa que estaba ávida por conocer cómo ambos equipos se plantearán en la cancha. El técnico Gaucho se mostró un poco discreto en sus declaraciones. Tendremos que tener cuidado, ¿no? Hacer bien las coberturas, tener siempre algún jugador que los esté marcando, hacer muy bien los relevos. De su lado, Rueda alabó la jerarquía y trayectoria de los gauchos, pero no minimizó la tricolor, de la que dijo será ofensiva. De que son selecciones con diferentes valores, con diferentes individualidades. Nosotros creemos que tenemos una buena colectividad y una colectividad muy solidaria. Sabemos el potencial ofensivo de ellos, saber quiénes somos, quiénes son ellos, de respetar el potencial de Argentina, pero conscientes de lo que nosotros podemos hacer. Ahora vamos a hablar sobre las posibles alineaciones. José Vicente Ponce nos ha traído un reportaje sobre lo que ha trabajado durante todos estos días el equipo ecuatoriano y el equipo argentino. ¿Cuáles son los 22 que iniciará en el estadio de Núñez? A continuación. Argentina, en la portería, Romero. En la defensa, Zabaleta, Fernández, Garay y Rodríguez. En el medio sector, Sosa, Mascherano, Di María. Y en la delantera, Messi, Higuaín y Agüero. Ecuador alinearía con Banguera en el arco. En el sector defensivo, Achillier, Campos, Erazo y Calderón. En el medio campo, Valencia, Castillo, Saritama, Novoa y Ayoví. Y en la delantera, Benítez. Para terminar, nuestros grandes deseos y como todos los ecuatorianos, esperamos el día de mañana tener una muy buena tarde, una buena noche y podamos llevarnos puntos desde acá, desde Buenos Aires, desde Argentina. Ha sido un gusto y por supuesto más adelante tendremos más oportunidad de informar más de nuestra selección ecuatoriana. Que pasen bien, buenas noches. Chao. Muchas gracias, Pancho, por ese completísimo reporte.